Hola, hola, gente bella, ¿cómo están? Dios les bendiga grandemente. Espero que estén todo bien. Por aquí la sorpresa. ¡Uy! Por aquí la sorpresa, mi gente. No me compré el teléfono que yo quería realmente, pero este estaba en oferta y me lo estuve comprando. Este es el Galaxy A35 5G, dice. Nada, este teléfono está bonitísimo. Yo lo vi, estaba en oferta y yo dije, bueno, vamos a aprovechar y vamos a comprarlo. Porque por ahí viene el Viernes Negro y el joven me estuvo diciendo que el Viernes Negro no le iban a bajar más. O sea, que se iba a quedar con ese precio. Entonces yo estuve comprándolo. Me gustó muchísimo. También estuve comprándole este forro. Es rosadito claro, como pueden ver aquí. Miren qué bonito. Es fuerte. Protege bien el teléfono. Aunque yo iba a comprar uno como de esos forros tipo libro. Pero como tengo que grabar con el teléfono, entonces iba a tener que quitarle el forro tipo libro para poder entonces grabar y ponerlo en el trípode o en el palo de selfie. Entonces yo decidí comprar este. Que así no tengo que estar quitándoselo. Vamos a destapar el teléfono, mi gente bella. Solamente trae el cable, no trae la cabecita. Miren, este es el teléfono. Si escuchan algún ruido es porque los abuelos están en la cocina y se escucha. Ellos están, ya ustedes saben, haciendo la cena y yo voy para allá ahora porque también tengo que hacer mi cena y cenamos juntos. Voy a estar sacándolo así porque estoy utilizando la otra mano. Miren, mi gente. Miren, 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 qué belleza. Ay, qué linda. Miren qué bonito. Me había gustado comprar el iPhone 13, pero ya aquí en Italia no está. No lo están vendiendo. Solamente el 15, el 16. Y achepa el 13 normal, pero no me gusta el 13 normal. Yo quería el iPhone 13 Pro Max, pero no está. Después, más adelante, vamos a ver. Si me funciona bien este teléfono, pues uso este hasta que me pueda comprar el Samsung S24, porque ese es el que yo quiero. El 23. Miren qué bonito está ese teléfono. Y pesa, porque el teléfono pesa. Miren qué lindo, qué belleza. Qué belleza. Este es el Samsung A35. 35, sí. 35 porque está el 55 también, sí. Galaxy A35 5G. Pues bien, mi gente, miren qué lindo mi teléfono. Estuve portándolo a un negocio de unos chinos, japoneses, no sé. Y también estuve poniendo el cristal, aquí se puede ver. Se puede apreciar, como dicen, es de cristal eso, no es plástico. Ay, yo se me borrara. Y por aquí está el forro, como le estuve diciendo. En esta cajita de aquí. Espero que Carlos no me llame porque puse el agua de una pasta que voy a hacer. Burro y formaggio. Eso es lo que yo voy a estar comiendo. Vamos a ver. Bueno, aquí tiene el cable. Bien, este es el cable. Mirenlo por aquí. Y por aquí están las cosas de la rubrica, como dicen aquí. Ustedes saben que los teléfonos traen esto. No me viene en mente cómo se llama. El librito ese de las indicaciones y esas cosas. Pero ya ustedes saben. Ay, miren aquí. Yo le estaba buscando eso. Pensé que no lo había traído. Miren qué bien. Yo necesitaba una de esas porque tenía uno en la cartera y se me perdió. No sé dónde lo puse, no sé dónde fue a parar realmente. Este es mi teléfono, mi gente. ¿Qué ustedes piensan de él? Vamos a ver cómo graba, vamos a ver cómo salen los videos porque lo compré más por los videos para grabar. Miren qué bonito, qué colores que hace. Es rosadito claro. Espero que le guste a ustedes también. Vamos a disfrutar de el teléfono. Bueno, gente bella, ya yo salí de la casa.
a mi hora libre. Voy ahora donde mi amiga. Voy a estar ahí, aunque sea media hora, donde Estefanía, donde yo vivía primero. Luego de, voy a ir a un centro comercial donde yo hice una cita ayer para hacer la tarjeta del médico. Después voy a... Voy a otro centro comercial donde yo estuve haciendo los lentes, o sea, donde yo fui para comprar los lentes, lo que tengo puesto, porque hay un fallito de este lado, como le dije. Y nada, luego voy para allá, para la casa otra vez. Esperemos en Dios que vaya todo bien. Y nada, el chico que me hizo los lentes, él llega a las 3 de la tarde. Esperemos que yo haga tiempo. Que él me pueda resolver rápido para yo coger el autobús y poder llegar a tiempo allá donde los viejos, porque para no pasarme con el horario. Ustedes saben cómo es aquí cuando uno hace trabaja con contrato, uno tiene que cumplir. Digo, aquí donde quiera, pero aquí más. Este papel que tengo en la mano es un formulario para tener una tarjeta. Para tener una tarjeta del autobús. Así yo no tengo que estar comprando a cada rato un billete del autobús que cuesta 2 euros. Si en la guagua, si tú lo compras en un negocio donde lo vendan, donde venden esos billetes del autobús, te cuesta 1,50 euros. ¿Qué te digo? Nada, déjame llegar donde mi amiga. Esa tarjeta me cuesta a mí 33 euros, pero lo voy a pagar. Hablamos ahora. ¡Hey, mi gente bella! ¿Cómo están? Dios me le bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Estamos por aquí ya este tarde, mi gente. Como pueden ver, ya este tarde son las 4 y pico de la tarde. Casi mente las 5 de la tarde. Salí en mi hora libre. Nada, en eso que salí, en ese tiempo, fui a hacer una diligencia a una agencia para el apartamento. Estaba cerrada la agencia, pero aproveché el momento y entré a una tienda china. Porque ya yo había entrado como a 2 o 3 tiendas chinas. Y yo quería una caja de metal, de esa caja que tienen llave. Y nada, la conseguí. La conseguí en un negocio chino cerca de la agencia donde yo iba a pasar. Aquí les muestro ahora. Miren aquí, mi gente. Miren, esta es la caja que yo quería. Ustedes saben que allá en Santo Domingo también se usa. Me costó, mírenlo ahí, 12 euros. Me estuvo costando 12 euros. Yo la estuve comprando para yo entrar mis documentos, mi pasaporte y esas cosas. Ya ustedes saben. Miren cómo es. Por dentro. Ay, yo no lo había visto bien. Pero miren cómo es la caja. Aquí estas son las llaves. Qué bien. Y por aquí. Ay, pero esto está chulo. Miren, para meterlo. Yo quiero meter los documentos ahí. Esto no sé si lo use. Esto yo no sé si lo use, porque mayormente esta caja la usan para entrar dinero. Ustedes ven como la moneda y esas cosas. Pero yo voy a estar colocando mis documentos aquí. Y no sé si en realidad con esto aquí no es posible. Pues quiero meter los pasaportes, unos relojes que tengo ahí. Y así sucesivamente. Pero con eso puesto no me funciona la cosa. Tendría que quitarle esto. Esto, mi gente.
quitarle eso. Entonces aquí entrar los documentos. Pues sería bueno ponerle esto, ¿no? Ahí sí, mira. Como al niño el dedo. Pues bien, gente bella, estuve buscando este pedazo de carta de regalo. La vamos a estar colocando por aquí porque no quiero dejar este fondo tan feito. Yo estuve cortándola y miren cómo ha quedado. Ese teléfono tiene una sonadera, miren. El teléfono allá, que lo tengo con el video, ya ustedes saben. Pues bien, si pongo esto aquí, mi gente, miren, ahí yo puedo poner los relojes. Ese reloj, miren. Miren, tengo muchos años con ese reloj de la vez. Tengo muchos años, pero no chista. Así está. Este también puede estar aquí adentro. Miren qué bien. Pero el pasaporte o los pasaportes. Voy a mostrar ahora. Lo tengo por aquí. Yo quiero entrarlo ahí adentro, mi gente, porque mira, si yo lo pongo así, no va. Ah, pero también puedo quitar eso y ponerlo aquí adentro. Luego poner esto aquí arriba. Pues claro que lo puedo poner, mi gente. Miren cómo ha quedado. Tranquila, tranquila. Voy a ver algo. Ok, miren. Yo no sé si... Ahí sí. Miren. Qué bonito. Bueno, sí, me sirvió poner eso ahí. Qué chulo. Miren qué bonito. Entonces yo agarro y lo cierro, lo pongo dentro del armario y listo. El que vive en habitación y cosas así, es bueno de que tenga una cajita así. Se compre su cajita para echar sus prendas, su cosa, y la tenga bien guardadita en su armario. Y más ahora que aquí se está alquilando por habitación. Pero ese reloj yo no lo voy a dejar así, mi gente, porque no quiero que se me pele ni nada. Lo voy a estar entrando en esta bolsita donde estaba. Miren aquí. Y luego yo voy a estar buscando. Miren, lo voy a entrar ahí. Lo voy a poner así. Que ahí era que yo lo tenía. Ahí está. Este, yo voy a buscar un pañito. Voy a buscar un pañito para envolverlo, no tenerlo así. Opa. Déjenme ver si encuentro un pañito que me regaló Carlos, que es de limpiar los lentes. Y yo lo tengo ahí, lo voy a hacer, lo voy a poner al reloj porque así ese reloj no se me pela. Yo tengo muchos años con ese reloj. Son de marca. Ese reloj no, no son de esos relojes de mentira. Ah, miren, lo encontré. Miren aquí el paño. Miren, el pañito. Entonces yo lo que voy a hacer es que lo voy a envolver en ese pañito. Y lo voy a estar colocando ahí. Lockman. Ese reloj. Ese reloj cuesta como 25 mil pesos en Santo Domingo. Lo pueden buscar por internet. Lockman. Espérense, déjenme ver. Lo voy a poner así. Lo voy a colocar así. Y lo voy a estar poniendo en este lugar.
yo tengo mi reloj, que es ahí, yo tengo mi reloj, ahí tengo el otro reloj y aquí abajo tengo los pasaportes. Señores, es importante tener una cajita de esa en su casa. Los que viven, los que viajan, que viven alquilado en una habitación. Miren. Listo. Ahí nadie le tiene que rebuscar. Si usted puede entrar 50 euros, 100 euros, 200 euros, ustedes tienen su cosita ahí. Muy buenos días, gente bella, ¿cómo están? Dios le bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Estamos por aquí, hoy es domingo. Domingo. Domingo 28, 29, algo así. Miren cómo están las hojas en el piso. Señor, está entrando el invierno. Dios me le bendiga grandemente a cada uno de ustedes en este bello y hermoso día que ha hecho el Señor. Yo voy de camino a la iglesia. Voy para la iglesia, mi gente. Es temprano, ya cambió el horario. En esta madrugada a las 2 de la mañana, una hora menos. Así es que cuando en Santo Domingo sean las 12 del día, aquí van a ser las 5 de la tarde, sí. Las 5 de la tarde. Ya ustedes saben, una hora menos aquí en Italia. Digo, en toda Europa, no solamente aquí en Italia. Yo estoy por aquí. Estoy por aquí. Ese moñito, mi gente, porque qué. No puedo lavarme la cabeza. No puedo lavarme la cabeza. Yo les digo la verdad, yo no es que no quiera saber de los perros. A mí me gustan los perros, pero esos perros grandes no me gustan. Porque yo tuve una, cuando niña tuve una pequeña, verlo así. Cuando niña yo tuve una pequeña, tuve un problema con un perro y eso me marcó, como dicen, me dejó marcada. Entonces, cuando yo veo perros grandes así, no es que me agrade mucho. Muy bonito y todo, pero lejos de mí. Lejos de mí. Y un perro me mordió. Y tuve varios golpes y eso porque caí en una cañada de una altura muy, de una altura muy, ser una cañada profunda que era con una pared y yo caí, ya ustedes saben, eso me dejó marcada. Porque aparte de eso el perro me mordió también. De todos los golpes que recibí, aparte de que el perro me mordió, recibí muchos golpes con cuando tuve la caída y no. Eso no se me olvida. Esas son cosas que no se olvidan. Bueno, vámonos por aquí. Yo voy a llegar temprano a la iglesia. Pero es mejor así. Miren las hojas. Miren qué bonito. Pues bien, entonces voy para la iglesia. Cuando yo termine, cuando se acabe el culto en la iglesia, pues yo voy para un pueblo. Yo voy para un pueblo donde una amiga mía, allá la operaron en esa semana que pasó. Entonces yo quedé de ir, porque estábamos, incluso estábamos hablando anoche con relación a eso. Y después que salga de la iglesia, pues voy a coger un tren, voy a coger el autobús que me lleve a la estación del tren
Yo conozco todo esto, esta ciudad yo la conozco, por eso decidí quedarme aquí y no irme a otra ciudad, mi gente. Y no irme a otra ciudad, porque esta ciudad yo la conozco. Y me gusta. Lo único que esta ciudad está ya muy cara con relación al alquiler. Por eso es que no se encuentran aquí apartamentos. Aquí no se encuentran apartamentos. Ya ustedes pueden ver. Buongiorno. Buongiorno. Pues bien, entré por aquí por un atajo, como miren qué bonito ese apartamento ahí. Está chulo, chulo. Ese lo arreglaron. Lo restauraron ese. Miren ese de ahí. Ay, ese apartamento, mira qué bonito ese. Ese edificio ahí. Miren qué bonito, miren. Qué chulería. Ese lo están arreglando. Miren cómo es aquí cuando están arreglando unos apartamentos. Le ponen esa malla para que no caiga piedra y ese material y vaya a romper un cristal. Miren. Así es que trabajan aquí. Aquí no trabajan a lo loco como en Santo Domingo. Santo Domingo suben arena, botan la mezcla, se cae y ya ustedes saben. Bueno, estoy un poco sofocada. Es como le dije, voy a llegar temprano a la iglesia, pero yo prefiero llegar temprano. Miren, esta avenida tengo yo que caminarla hasta allá, hasta lo último. Ya ustedes saben. Estoy sofocada. Estoy bien sofocada. Aquí uno puede andar con su teléfono como si nada, con prenda. Con de todo, con su cartera y aquí. Muy difícil de que te roben. Muy difícil de que te atraquen. Aquí, por lo menos en esta ciudad, todavía está sana. Ay, ay. Estoy cansada, mi gente. Espero que estén bien cada uno de ustedes allá en Santo Domingo, en cualquier país que estén, que se encuentren. Que sea Dios bendiciéndole grandemente. Que sea Dios cuidándole, guardándole, protegiendo su familia, a usted y a su familia, a sus hijos. Hay que cuidar de los hijos. Poner nuestros hijos en manos de Dios. Pero también hay que cuidarlo nosotros mismos. No solo ponerlo en manos de Dios. Aunque ponerlo en manos de Dios es lo primordial. Porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ya que estamos aquí en la tierra, nosotros como padres tenemos que cuidar a nuestros hijos. Por eso yo quiero que mis hijos vengan. Mi esposo. Quiero tener a mis hijos cerca de mí. Estén cerca de mí. Para yo cuidarle, guardarle, protegerle. Usted sabe, como madre. Miren qué chulo es. Aquí es Italia. Así es Italia. Mira qué lindo ese edificio también. Aquí están remodelando los apartamentos, miren. Edificios lo están remodelando. Es muy raro ya ustedes ver que edificio viejo, que estén viejos. Aquí me están remodelando.
al menos en esta ciudad y en otras también. Así está la ciudad de Módena hoy, parte de ella, porque yo no estoy en el mismo centro. Yo estoy fuera del centro de Módena. Ya saben, fuera del centro de Módena. Ay, mira cuánto pino. Huelen, tienen un olor. Uy, riquísimo. Guarda. Guarda. Oye, un olor bueno, bueno. No sé, mi gente, pero hace frío. Hace frío, ¿verdad? Pero como yo estoy caminando, siento calor. Siento calor, mi gente. Tengo calor, estoy llegando casi. Estoy casi llegando. Déjenme ver. Ay, no, me falta un buen pedazo todavía. Ah, no. Estoy llegando ya. Ay, ay, ay. Esas son fábricas. Fábrica, esos son almacenes. Almacenes que se compra a por mayor. Ay, 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 estoy cansada. Pero estoy más cerca ahora de la iglesia, porque la iglesia queda cerca de donde yo trabajo y de donde yo estoy viviendo. La iglesia queda cerca de donde yo trabajo y de donde estoy viviendo. Bueno, no me falta esa esquina ya. Y llegué. Miren, me tuve que poner esa falda porque me iba a poner otra faldita clara. Pero resulta ser que como está lloviznando y llueve por ratito, pues no me la puedo poner. No me la puedo poner. Están llegando las personas para la iglesia. Miren, ya yo. Es ahí en esa esquina. Ahí. Ustedes van a ver ahora. Yo no me voy a yo no voy a comprar desayuno ni nada porque yo me desayuné en la casa. Miren, ya yo llegué. Es aquí. En este esquina. Es la iglesia. No tiene letrero ni nada todavía. Pero esta es la iglesia. Miren. Donde van entrando esas personas. Aquí es la iglesia. Todo eso es la iglesia. Y por aquí se entra. Miren ahí donde estoy con mi cartera. Bueno, gente bella, yo lo voy a dejar porque no voy a grabar allá adentro. Ya ustedes saben, un beso, se le quiere mucho. Nos vemos más ahorita, más tarde, cuando salga de la iglesia, que coja el autobús para coger el tren. Ya ustedes saben, un beso, se le quiere mucho. Chaito, pues. Bueno, gente mía, estoy aquí esperando el autobús. Ay, Dios mío, pues yo no sé por qué se ve así la cara. Esperando el autobús para coger para la estación del tren. Tengo que esperar que llegue a la... Ay, 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 a las 12 y 5, dice ahí mismo. Aquí está todo. El horario. Y este es el horario. No, ese no. Este es el horario. 12 y 5. Vamos a esperarlo aquí en lo que llega. Esto es otra parte de Módena. Miren qué bonita. Ya la Matatán prácticamente.
Le quedan pocas hojas. Pocas hojas le quedan, miren. Peladitas, así quedan ellas, la pobre. Sin una hojita, miren esa. Esa prácticamente no tiene. Esa tiene nada más ahí como dos o tres ahí. En esa parte de ahí. Y nada, por aquí andamos. Estamos por aquí, mira mi pelo. ¿Qué será lo que yo tengo ahí? Tiene una cosita ahí. Ahí está mi amiga que me está escribiendo. Voy a chequear ahora. Yo ando con mi cartera. Y ando con ese bultico. Yo compré ese bultico porque ahí yo he hecho agua. Una botellita de agua. Porque no es verdad que yo teniendo agua en la casa voy a estar comprando agua, mi amor. No, yo no voy a comprar agua. Entonces, nada. He hecho una botellita de agua, he hecho servilleta, he hecho la sombrilla, porque aquí a cada ratico llueve. Y por aquí andamos. Le hablo cuando esté en la estación del tren. Bueno, mi gente bella, estamos aquí en la estación del tren ya. Ya yo compré el billete del tren. Miren, este es el billete del tren. Es una segunda clase. Y me costó 2 euros. 2 euros 50. Miren. Entonces, estoy por debajo de la estación. Miren, esta es la estación del tren. La parte de abajo. La remodelaron. Entonces, tengo que buscar el binario 3, que sería este sería. Dura poco, dura como, si no me equivoco, 6 minutos. Okay. Esta es la estación del tren, binario 3, y aquí vamos a estar esperando el tren. Miren ese tren. Es un regional veloce, ese va más rápido todavía, ese tren. Ya, ese se va. Ese tren se va. Vamos a esperar aquí. Tengo mi billete en mano para que no me hagan la multa. ¿Saben cómo es? Esta es la estación de tren de Módena, miren. Ahí va el tren. Es bien, avanza bastante grande, pero miren, ya yo estaba de la parte ya lo último. El tren que yo tengo que coger va hacia Bolonia y llega a las 12, o llega antes de las 12, tener la cámara así. Llega antes de las 12, o sea, el tren sale a las 12:58, o sea que llega antes de las 12:58. Porque parte a las 12:58. Aquí la tengo. Y llega ya. Son 6 minutos, mi gente. 6 minutos. 6 minutos. Aquí dice que llega. Sale a las 12:58 y llega ya a las 1:04. O sea, 6 minutos. No es tanto tiempo. Gracias a Dios, porque de verdad que nada, no quiero durar mucho en el tren. Es parte de la estación del tren. Ay, sí, 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 a de eso. Ni aunque un minuto.
Miren, mi gente, esta es la estación de Módena. Estación de Módena. La están remodelando. Ah, llega otro tren al binario Due de esta parte, de aquí. Y el tren que yo estoy esperando es de esta parte. Dicen que está llegando un tren. Hay un tren en arriba. Y hay que estar lejos de esa raya. No se puede estar pegado de esa raya. Porque a veces los trenes llegan a una velocidad muy fuerte que la brisa te puede tumbar del lado de los rieles, como dicen allá en Santo Domingo, los rieles del carril. No, estoy aquí esperando. Vamos a ver, porque falta mucho, falta mucho. Bueno, gente bella, ya llegamos a Castelfranco Emilia. Vamos subiendo las escaleras. Vamos a ver. Qué raro que no me da a voltear la cámara. A ver. Qué extraño. Bueno, mi gente, estamos aquí en Castelfranco Emilia. Esto se ve que es un pueblecito pequeñito. Ay, pero esa cámara sí se ve. Me veo muy, muy blanca. Ay, Dios mío, yo tengo que quitarme todo eso. Y la única forma es yendo a Santo Domingo. Yendo a Santo Domingo, la única manera. Porque aquí en Italia cobran muchísimo, un centro estético. Y eso hay que ver si ellos le dan la gana de quitarle eso a uno. Pues bien, déjeme mostrarle. Qué raro, no me deja enseñarle. Déjeme ver. No me deja. Miren. Es una estación pequeñita. Esta es una estación pequeñita, miren. Está a 6 minutos de aquí, de Módena. No es grande, es pequeñito. Mire que si yo encuentro casa para acá, yo vengo. Si encuentro casa para acá, bueno, pues la cojo aquí. Porque es a 6 minutos. Es a 6 minutos de Módena y ¿qué le digo? En Módena no está fácil encontrar casa. No está fácil encontrar casa, pero si yo encuentro un apartamento aquí, mi gente, yo lo cojo. Yo lo cojo. Pero se ve que es un pueblecito bien tranquilo, es pequeño, bien tranquilo. Que uno en 6 minutos está en Módena. En 6 minutos no está en Módena. Y los jueves yo puedo venir y pasarme el día entero en mi casa. O sea, de las 12 en adelante, de las 2 en adelante. Y los domingos me vengo temprano en la mañana. ¿Ustedes me entienden? Entonces, eso. Vamos a ver si yo encuentro. Miren, me mudo para acá. Porque no hay de otra. No se encuentra en casa. No hay apartamento en Módena. No, pero se me nota mucho eso. Miren, eso es como verruguita pequeñita. Miren este lado también y aquí. Aquí por igual, miren. Yo tengo que quitarme eso. Porque me siento incómoda con eso. Yo me lo quité en Santo Domingo una vez, pero no me quité la del cuello. Pero ahora me están saliendo otra vez en la cara. Dios mío, qué cosa. Nada, estoy esperando al esposo de mi amiga que viene a buscarme. Viene a buscarme y nada, vamos a esperarlo aquí.